Bueno, gracias Oscar, eh, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a los 181 que están desocupados y no tenían nada mejor que hacer un viernes, pues hombre, muchas gracias por estar aquí. Eh, la verdad es que vamos a, a hablar un poco de todo y pues me imagino que la audiencia será mixta entre electrofisiólogos y cardiólogos y después dejaremos algo de tiempo para que eh, podamos discutir algunas cosas más. A ver si esto cómo funciona. Y listo. Bueno, todo el mundo sabe que yo tengo una serie de conflictos de interés que están aquí, eh, de honorarios que me dan ahí para pagar todos los vinos que me tomo y las novias que tengo, y los estudios clínicos que es algo de la ciencia que hacemos. Yo obviamente estoy sesgado hacia la adolación, porque pues estoy haciendo ablación primero en perros desde el año 91 y en humanos desde el año 98, así que... Ya llevo más de un año haciendo hablaciones en general. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y no necesariamente vamos a hablar en orden de todas estas cosas que puse aquí y voy a poner, discutir algunas cosas y voy a hablar algunas cosas simplemente para crear controversia y que tengamos algo de qué discutir. Así que, primero, ¿quién es el que necesita una oración? ¿Cuándo? ¿Cómo? La debemos hacer con todas las estrategias que tenemos y hablar un poco de la FA y el stroke, cuáles son las guías y la falla cardíaca que ha obviamente creado una cantidad de interés en los últimos dos años con varios de los estudios clínicos que hay disponibles. Esto es más para crear algo de controversia y de por qué pienso yo que la ablación de fibrilación auricular pues es importante. Esto es la de stroke y mortalidad, pero en esta figura básicamente está solo lo de la mortalidad que es del estudio ENGAGE, todos saben cuál es el estudio ENGAGE, el TIMI 50 y lo que fuera, que fue el estudio de Edoxaban comparado contra warfarina en pacientes con fibrilación auricular. Pero el punto que quiero dejar bien claro aquí es que primero la fibrilación auricular no es tan benigna como la gente cree. Aquí ustedes ven a solo 3.5 años pacientes con FA paroxística y recuerden que los pacientes en estos estudios el ENGAGE probablemente son más viejos que los pacientes que a los que les hacemos eh, ablación, pero es para mandar el mensaje que a tres y medio años más o menos el 10% se han muerto. Si uno tiene FA persistente o permanente o ya es crónica, estos primero se comportan de la misma manera, por lo menos en el ENGAGE. Y a los tres y medio años tienen un 15% de mortalidad. Aquí lo que yo les quiero decir es, bueno, ¿qué pasa si un paciente con FA persistente o permanente lo convierte en paroxística? ¿Le cambio el curso natural de la historia de mortalidad? ¿Y si de paroxístico lo vuelvo a menos paroxístico y le bajo la carga, eso tendrá algún impacto? No tenemos la respuesta a eso aún, pero pues, como dicen aquí, food for thought. Aquí la siguiente diapositiva es eh, más o menos lo mismo, pero esto es utilizando los pacientes del Active Bay, acuérdense el estudio Active A, que era un estudio muy grande que hicimos en McMaster con Stuart Connolly y el resto del grupo allá, donde básicamente eh, tenía tres brazos, pero el brazo A era eh, aspirina más clopidogrel contra aspirina sola y el estudio AVEROS, que era el estudio de apixaban contra aspirina, pero simplemente para mostrarles básicamente lo mismo. A cuatro años, los pacientes con fibrilación auricular paroxística, y este ya no es mortalidad, pero es stroke, y los que tienen FA permanente, casi 15% de stroke a cuatro años, persistente menos. Así que, ¿será que si convertimos a estos pacientes de FA persistente a paroxística, también les reducimos el riesgo de accidente cerebrovascular? Así que estas son cosas que vale la pena tener en cuenta. y También hay mucha discusión de, bueno, ¿qué tanto tengo que yo monitorizar a los pacientes? Y la verdad es que en este estudio, solo haciendo un electrocardiograma, esto es cuando tenía un electrocardiograma en el consultorio. Si estaba en ritmo sinusal, este era su riesgo de eventos embólicos. Si tenía flotter o fibrilación auricular, casi que se triplica. Así que esto, de nuevo, es simplemente para dejarles la noción de que por qué yo soy un. Eh, un fer, pues, apoyo con bastante fervor a la ablación de la fibrilación auricular. Más información, y esta es más reciente, esta es información de un registro de casi 15.000 pacientes, que es un registro publicado en, en Europa de 19.000 pacientes, de los cuales 14.000 fueron incluidos, con esto que llamamos hoy en día HFREF, HFMEF, o sea, insuficiencia cardíaca o disfunción, con disfunción ventricular eh, menor de 40% entre 40 y 49% y más del 50%. Simplemente aquí para mostrarles otro mensaje importante: la fibrilación auricular no es benigna y ese cuento de que controlemos la respuesta ventricular es una mentira que nos comimos después del estudio como el affirm y varios otros estudios donde nos echaron el cuento de que, ah, qué carajo, eso si usted le controla la respuesta ventricular, eso está bien. Eso es embuste, como diríamos en la costa atlántica de Colombia. Y aquí ustedes ven en este color que ni tengo ni idea cuál es, como morado, estos son pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la función ventricular, o sea, menos de 40%, que tienen... Eh, además, fibrilación auricular. Esta es la mortalidad. Ustedes ven aquí que tienen casi 40% de mortalidad a más o menos dos años y medio, tres años, un poco más. Así que no es muy buena. El ritmo sinusal, obviamente, en pacientes con disfunción ventricular es muchísimo mejor. Aún los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada que tienen fibrilación auricular, les va bastante mal. Así que simplemente les estoy dando argumentos para pensar que la fibrilación auricular no es un ritmo benigno y no hay que controlar la respuesta ventricular. Hay que hacer todo lo posible por mantener el ritmo sinusal. Desde el mismo estudio, los pacientes que tuvieron insuficiencia aguda contra insuficiencia crónica, miren ustedes que los que les va peor son los pacientes que tienen... Función ventricular preservada. Así que no se hagan la ilusión de que si uno tiene una función ventricular preservada y está en fibrilación auricular, le va a ir bien. Eso también es mentira. Esto es un registro grande, claro, esto no es estudio randomizado, etcétera. Muy bien, pero le da a uno la, la indicación de que esto no es normal. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que tiene más o menos cuatro y medio. Millones de pacientes, esa es la población de Alberta. Alberta tiene 4.5 millones de, de pacientes. Y aquí están mirando qué es lo que pasa cuando uno tiene insuficiencia cardíaca con, con fibrilación auricular que tiene función preservada o función disminuida. Y ustedes ven aquí los trends de, de eventos como tal, que van, han ido aumentando a nivel que se ve que ocurren con más eh, tiempo. Aquí ustedes ven. ¿Cómo me quito yo esta vainita del... Sí, waiting room. Aquí ya, un momentico. Y aquí entonces ustedes ven pacientes mayores de 75 años y esto es lo que, lo que hacemos. Esto es, por ejemplo, eh, si les hacemos una ablación o no. Y si son blancos o si son mujeres, esto de la raza ahorita está candente, así que no va a entrar en discusión de eso. Si se les hizo una cardioversión o no. Y simplemente para resumir los datos que estaban en ese, en ese estudio, lo que muestra, este, de nuevo, 4.600.000 admisiones por insuficiencia cardíaca aguda. Y ustedes ven que los pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, solo 10 de cada 1.000 les hacen cardioversión, porque todavía la gente cree que, güey, yo le doy un poquito de beta-bloqueo y le controlo la respuesta ventricular. Uno, solo uno de cada 1.000 fueron llevados a una ablación de la fibrilación auricular. Esto es en Estados Unidos. Y con disfunción ventricular izquierda, que llegan con fibrilación auricular, donde uno debería tratar de restaurar el ritmo más rápido porque a esa gente le va bastante mal, solo 10 de cada 1000 son cardio, son, reciben cardioversión eléctrica y solo 2 de cada 1000 son eh, remitidos para ablación. Así que tenemos una brecha muy importante en que la gente todavía no cree que la ablación de fibrilación auricular es importante. Les voy a mostrar después más datos donde les reitero porque esto es importante qué es lo que hacemos y no va a entrar mucho en los detalles voy a dar algunos detalles más tarde para los electrofisiólogos que se diviertan pero pues ustedes saben que hoy en día sabemos que el aislamiento de las venas pulmonares pues es el pilar de la ablación, no importa si el paciente está en fibrilación auricular paroxística o persistente, y vamos a discutir eso. El problema con el aislamiento de las venas pulmonares es que esas venas no se reconecten. Y nosotros sabemos que hoy en día más o menos el 85% de las veces que hay una recurrencia de fibrilación auricular es porque una o más de estas venas se ha reconectado. Entonces, pues, obviamente, si tenemos una estrategia que es capaz de mantener la durabilidad del aislamiento de las venas pulmonares, pues, nos va a ir mejor. Estas son las guías que han sido publicadas más recientemente, donde, pues, cuáles son los pacientes y podemos tener una discusión después de pacientes asintomáticos deben ser llevados o no, y no va a entrar en esos detalles, pero podemos discutir eso después. Pues, desde luego que los pacientes con fibrilación auricular paroxística hay más o menos un balance entre estos pacientes hacerles ablación o darles antiarrítmico. Y como yo soy un, alguien que propuso tempranamente la ablación como estrategia inicial. Los pacientes con fibrilación auricular persistente hoy en día es una indicación 2A y los que tienen fibrilación auricular persistente de larga data, que eso se puede definir de diferentes formas, pero digamos que son más de tres años de estar en fibrilación auricular persistente, pues es 2B. Igual esto uno lo puede individualizar basado en algunas características. O sea que los pacientes que son refractarios, sintomáticos, que no toleran o no quieren tomarse una medicación de estas, pues la ablación en los pacientes paroxísticos tiene una indicación clase 1 el nivel de evidencia es A ah, los persistentes pues entonces es razonable y aquí ustedes ven pues las otras clases y podemos y no a repetirles las guías porque pues eso son de las cosas un poco aburridoras este es el estudio que hicimos hace seis años, uff, hay rato que publicamos en JAMA. que no es un estudio muy grande, los estudios en ablación son estudios pequeños, pero esto fue estrategia de primera línea o sea, se le da antiarrítmico o se le, da, se le hace ablación. Mostramos que era mejor la, la ablación, pero yo lo que quiero hacerles recalcar es que hay una reducción muy importante en la carga de fibrilación auricular. Un 67% de reducción de riesgo. Ustedes ven aquí el hazard ratio de 33. De esto no se habla mucho, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque también... Y eh, escondido por ahí en el, en el artículo estuvo cuáles fueron la proporción de pacientes con fibrilación auricular paroxística que progresaron a persistente. ¿Por qué no me gusta que progresen a persistente? Ya les mostré los datos de qué pasa con mortalidad y qué pasa con stroke y qué pasa con falla cardíaca cuando uno deja progresar a esos pacientes. Hubo más o menos 30% de los pacientes que no progresaron a FA persistente cuando recibieron ablación, comparados con los que recibieron antiarrítmicas de primera línea. Esas son cosas que la mayoría de las veces a los cardiólogos no le hacemos énfasis en eso. Tendremos datos con criabulación también. Ya tenemos 300 pacientes randomizados. Esto se va a presentar el año entrante en el HRS, ya sea virtual o en vivo, porque no sabemos cómo sigan las vainas con este virus desgraciado que nos está eh, jodiendo todo. Pero en fin, este es un estudio que es aleatorización como antiarrítmico de primera línea o ablación con criobalón de primera línea. Así que tendremos resultados pronto. Aquí hay una comparación eh, reciente. Este el CIRCA 2 se presentó en el era del 2019 y ha sido publicado también. Este estudio randomizó pacientes a ablación por eh, criobalón o con eh, radiofrecuencia irrigada y no va a entrar en los datos si tenían contact force o no, y eso lo podemos discutir después. En pocas palabras, no hay diferencia entre esas dos estrategias. Si usted es bueno con una, es bueno con la otra. Así que nadie va a decir que es mejor la una o que la otra. Lo que pasa es que hay unas que por costos de pronto es más fácil, de pronto dura un poquito menos la cribabolación, pero igual se pueden hacer. Pero lo importante es esto, todos los pacientes tuvieron un monitor implantable de eventos y ustedes ven aquí la reducción en la carga tan importante. Ustedes ven antes de la evaluación con radiofrecuencia, con crío y con, hubo dos dosis de crío duraciones de que daban las lesiones. Pero lo que les quiero hacer recalcar aquí es muy importante. Miren esta reducción tan masiva en la carga de fibrilación auricular, casi que eliminada. Yo sé que no curamos la fibrilación auricular, pero entre más temprano se haga el procedimiento, estos son pacientes de primera línea. Por eso también yo insisto que apenas uno identifique un paciente con fibrilación auricular entre los 40 y los 60 años, ¿para qué se ponía a mamar gallo y a joder con flecanía, pill in the pocket, démosle no sé qué? Mándelo para una ablación porque primero le va a cambiar sin duda la carga y le va a cambiar la historia natural de la enfermedad. Ahora, el problema es que con fibrilación auricular persistente ya es mucho más complicado porque hay gatillos que no son eh, de las venas pulmonares y entonces ahí sí ya se complica más el asunto. Y el asunto también lo complicamos cuando publicamos este estudio en el New England Journal donde pacientes con fibrilación auricular persistente se randomizaron a tres estrategias: La, el, el aislamiento de las venas pulmonares convencional, hacer una. Un mapa de lo que se llaman cafés y atacar esos cafés o hacer las líneas como están descritas aquí, hacer el aislamiento con líneas en el techo, por aquí en la línea mitral, etc. En resumen, ninguna de las tres estrategias resultó ser mejor. Así que, ¿para qué se pone uno a gastar tiempo haciendo esto cuando uno puede hacer un aislamiento de las venas pulmonares y ya? Claro, esto está muy discutido y hay otras cosas que se pueden hacer. Este estudio, que todavía no ha sido publicado hasta donde yo sé, pero de pronto algunos. Alguien me corregirá, pero igual el estudio fue presentado en los Lake Breaking Clinical Trials del de ERA el año pasado, o esto fue en el ESC, donde los pacientes con fibrilación auricular persistente se randomizaron o a un aislamiento de las venas pulmonares o a aislamiento plus, que era plus, buscaban los gatillos que no eran de las venas pulmonares, le hacían líneas o hacían ablación de estos eh, electrogramas fragmentados como café. ¿Qué encontraron? Pues hombre, no hubo ninguna diferencia y no fue inferior simplemente a hacer aislamiento de las venas pulmonares. Entonces lo único que nos dice es que las estrategias que tenemos hoy en día para aislamiento de las para las pacientes con fibrilación persistente, todavía no entendemos bien los mecanismos y qué serán son, serán rotores o son mecanismos focales, hay que aislar la pared posterior, hay que hacer un mapa Basado en, en cicatriz o lo que creemos que se corresponde con fibrosis, o tenemos que mapear estos gatillos no pulmonares, pues no sabemos la respuesta. Entre los gatillos no pulmonares está el ligamento de la vena de Marshall. Y uh, Miguel Valderrábano, que es un español que está en Houston, ha hecho varios estudios aquí muy interesantes y no va a entrar en los detalles anatómicos, pero él, eh, uh, la. Ligamento de Marshall, pues juega un papel muy importante. Y sabemos que si uno eh, elimina este ligamento de Marshall, y en este caso con una inyección de alcohol, pues se puede conseguir una cicatrización y una fibrosis o una eh, cicatrización rapidísima con un aislamiento no solo de la vena pulmonar inferior, sino también de todo el istmo mitral. Esto se ha realizado ahorita en un estudio aleatorizado comparando. Eh, 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 alcohol en la vena de Marshall contra otras estrategias de mapeo y en, en el estudio Venus que ha sido eh, presentado en el HRS virtual y que ya eh, nos aceptaron para publicación en HAMA donde no les voy a dar los resultados para que se tengan que leer ustedes el estudio. Y este es el grupo de, de Bordeaux, que también ha estado haciendo lo mismo y ustedes ven cómo se consigue una cicatrización rapidísima con esto, porque una de las cosas difíciles que hay que para hacer con, con radiofrecuencia es realmente conseguir una buena línea mitral que esté aislada. Ahora, a mi amigo Natalie con quien hicimos el entrenamiento juntos allá en Londres, eh, pues ha eh, promulgado mucho el aislamiento de la orejuela izquierda y pues algunos de los procedimientos que hacen pues son bastante complejos como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva donde eh, bombardean el seno coronario dentro del seno coronario toda la pared posterior aíslan la vena cava superior y también aíslan eh, la orejuela izquierda yo confieso que yo esta vaina no, no la hago a veces he eh, Uh, tratado de aislar la orejuela izquierda cuando necesito, pero nunca hago aislamiento de la vena cava superior y podemos entrar después en detalles de eso. ustedes vean esto aquí eso es un bombardeo masivo en la aurícula izquierda cuáles serán las repercusiones de esto a largo y mediano plazo de la contractilidad de la aurícula, la contractilidad de la orejuela, en fin eso todavía está por determinarse. En todo caso hay metaanálisis para todo y los metaanálisis de estos grupos que son la mayoría los de Natal y Yahsi y algunos otros grupos, pues parecen mostrar que tiene una ventaja aislar la orejuela izquierda cuando tiene que ver con re, eh, reducción de recurrencia de fibrilación auricular, no hay mayor número de complicaciones y parece que hay menos strokes isquémicos, pero de nuevo esto está por comprobarse en estudios más grandes. ¿Cuáles son los sistemas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Todavía sigue eso por discusión. Hay rotores, hay algunos que dicen que sí hay rotores, hay otros que dicen que no hay rotores. Uno mira estos mapas y, como que al final no entiende bien qué es lo que está pasando. Y algunos sistemas parecen. Y en el Reaffirm, que también se presentó en los Late Breaking Clinical Trials en el HRS hace un año, muestran que cuando uno hace aislamiento de, la vena, de las venas pulmonares solo, si le adjunta esto. Eh, unas líneas o si le adjunta este mapeo de rotores pues parece que es superior pero cuando uno junta todas parece que les va peor o sea que como siempre excederse en ablacionar dentro de la aurícula no es necesariamente bueno estos son casos observacionales con el sistema carto que ahora está haciendo se pueden hacer estos mapas de que pueden identificar supuestamente si hay mecanismos focales, y esto es en un grupo de 119 pacientes con fibrilación auricular persistente. En el grupo de Dramatic, que es más un estudio observacional, el 30% tenían eh, una activación rotacional localizada y otros una activación irregular localizada. ¿Será que podemos eh, especificar y hacer un poco más la ablación basado en esto? Y esto es algo que les voy a mostrar después que pensamos hacer entre el radar, el Star AF3. Los estudios radar también han utilizado algo de esto y pues parecen que mejoran los desenlaces con esto. Y de nuevo, estudios de metanálisis y sistemáticos lo que hacen es que parecen que eh, eh, si hay terminación aguda de la fibrilación auricular utilizando esta tecnología... Parece que hay mejores desenlaces, hay más eh, libertad de fibrilación y flotter y a un año parece que es favorable. Pero de nuevo, ha habido estudios que no necesariamente han estado de acuerdo con esto. Otras cosas que se han utilizado en FA paroxística y en FA persistente es eh, lo, la, la ablación del plejo ganglionado. Pero de nuevo, hay, este es un metanálisis, pero no hay mucha controversia. Con cómo son los desenlaces, y podemos discutir eso un poco más en, 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 la, en el momento de las preguntas. Aquí, por ejemplo, haciendo eh, hablación de los plejos ganglionares toracoscópicos, o sea, donde usted está viendo dónde están esos ganglios, parece que no hay ninguna diferencia entre utilizarla o no utilizarla en la recurrencia de fibrilación auricular. No hay diferencia en los pacientes con FEA paroxística aquí a la derecha o con FEA persistente aquí abajo. Así que. Todavía hay mucha tela para cortar. Otra de las cosas que se ha vuelto de, de moda y que, eh, pues, algunos eh, grupos, como el grupo de Nasir Marouch, que utilizando resonancia son capaces de encontrar zonas de fibrosis, ¿hay una correlación directa entre la fibrosis y los voltajes que uno hace cuando hace un mapa de alta densidad? Pues la respuesta parece ser que no. Ahora, la verdad es que yo estoy en un centro de nosotros, aquí hacemos 5,000 resonancias cardíacas y a todos los pacientes con una FA les hacemos resonancia para ver, a ver si podemos tener los mapas que muestran otros y todavía no hemos logrado tener la misma eh, resolución que otros tienen. Pero mapas de alta densidad de cicatriz se pueden utilizar y basado en esto, también no entran en los detalles, se pueden hacer eh, ablaciones, digamos, que eventualmente en los pacientes con fibrilación auricular no paroxística o más persistente, hay mayores zonas de estas donde se puede establecer la estrategia y según esto, pues tratar de mantener más ritmos sinusal en estos pacientes. Mirar la, la carga de, de cicatrización también es importante y esta carga de cicatrización, esto es de Pablo Neri, que fue un... Es un brasilero que se entrenó con nosotros cuando yo estaba en McMaster y que ha estado trabajando intensamente en esto. Esto es un grupo pequeño de 104 pacientes donde había una distribución de paroxísticos y persistente. Pero ustedes ven que la cantidad de cicatriz se detectó en más o menos 41% de los pacientes, más en los que tiene FA persistente. Pero aún en pacientes con FA paroxística se puede ver una cantidad de cicatriz. Así que. El hecho de que uno tenga FA paroxística no lo libera de tener zonas de cicatrización que pueden ser eh, los targets de la ablación como tal. Y algunos estudios, como este, que es el, el Stable SR, donde básicamente hicieron una estrategia donde hacían aislamiento de las venas pulmonares como tal, o si no, buscaban rotores, buscaban eh, zonas de cicatrización y hacían algo escalonado, donde ustedes ven que realmente no hay diferencia entre las dos estrategias, si este sí fue un estudio randomizado que utilizó estas dos estrategias. Las otras cosas que se han hecho es lo que se llama la defragmentación, que simplemente es hacer una estrategia escalonada que vuelvo y repito, podemos discutir más en detalle durante la sesión de discusión o de preguntas. Otras cosas que pues obviamente nos gustaría hacer, será que podemos tener una estrategia antes de ir a la ablación donde podemos eh, más o menos mapear estos pacientes en FA persistente y encontrar zonas que sean las zonas que son importantes para ablacionar. Y con este sistema de Medtronic que hace un mapeo de Body Surface Mapping, eh, entonces se puede mirar qué podemos hacer. Y este es un sistema que primero, pues uno con el chaleco ese mete al paciente en una, en una CT scan, no es resonancia, sino un CT, y se hacen estas, estos mapas geométricos donde se eh, eh, miran los, los potenciales aquí tardíos y los potenciales de cicatrización. Donde se trata de correlacionar esto y se correlacionan estas áreas con estas zonas que se identifican durante este tipo de mapeo. Esto hasta ahora lo estamos empezando a hacer acá en nuestro centro. Nos llegó hace un par de meses esto, pero con el COI, como ya les dije, no hemos podido ver muchos pacientes. Pero estos datos que les muestro aquí son los datos del grupo de, de Pierre Jaiz y Michelle Heisager, donde están mirando este tipo de cosas y donde han encontrado diferentes distribuciones por todos sitios, tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha, de focos ya sean locales o circuitos de reentrada como tal. Otras cosas que se han promovido es que de pronto si se encuentran estas zonas así, si se, se hace como una caja para aislarlas, si eso nos aumenta la, la efectividad y la eficacia de la evaluación. Pues está también por discutirse. Pero si uno utiliza esas estrategias combinadas de lo que se llama el BIFA, que es el, el, el box ese, eh, parece que hay una mejoría en eh, la reducción de recurrencias de FA como tal. Y obviamente los mapas de voltaje que se hacen antes y después para documentar que realmente esas zonas han sido aisladas. Así que, por ejemplo, este tipo de estrategia la uso yo en todos los pacientes con fibrilación auricular persistente no pero pues en los que tenemos eh, documentación donde hay electrogramas en la pared posterior que sugieren o que haya algún rotor o alguna cosa así podemos hacer un aislamiento así como tal y documentar eh, mediante estimulación eh, diferencial si realmente esto está eh, aislado o no y algunos estudios, algunos muy pocos randomizados, parecen mostrar que cuando uno hace la estrategia usual de aislamiento de la vena pulmonar más aislamiento de la pared posterior en pacientes con fibrilación auricular persistente que tienen mapeos de, de, de cicatriz, pues probablemente sí vale la pena hacer esa estrategia. Y esto de un artículo de Pablo Neri también, donde pues. Eh, el problema es que tampoco está estandarizado. Algunos lo hacen en ritmo sinusal, otros lo hacen en fibrilación auricular. Algunos dicen, no, eso en fibrilación auricular no sirve para nada porque eso no refleja realmente si hay cicatrización o no. Pues igual, todavía eso está por verse y necesitamos eh, más información en ese aspecto. Y pues los datos de estudios randomizados parecen indicar que esta es otra estrategia que si uno al adicionarle al aislamiento de las venas pulmonares, hace un mapeo de cicatriz y la ablaciona, de acuerdo, pues probablemente les va bien. Y estamos haciendo un estudio con Pablo, que este es un estudio eh, exclusivamente canadiense, donde ya hay más o menos 200 pacientes randomizados, donde este se llama el Coast AF, donde se caracteriza el sustrato y dependiendo de esa caracterización, pues los pacientes son randomizados y se hace la ablación como tal. Pero ustedes pueden ver que no hay ningún tipo de, de consenso. Aquí esto lo, lo miré ayer. Hay ya 132 estudios, que algunos son randomizados y otros son observacionales, tratando de ver cuál es la mejor estrategia. Así que todavía tenemos que pensar en eso. Así que hay que eh, modificar más sustrato en los pacientes con fibrilación auricular persistente. Pues sí. ¿Cuál es la estrategia? Como decimos en Colombia, NPI, que es ni puerca idea. Por eso estamos haciendo el Star AF3 y el Star AF3, pues, va a evaluar todas estas estrategias y estas son las estrategias que vamos a mirar. Lo que sabemos si es eh, aislamiento de venas pulmonares. Vamos a mirar si hay algunos sitios que son los que eh, median la fibrilación auricular con el sistema CARTO o vamos a hacer aislamiento de las eh, venas pulmonares eh, inferior, eh, ais aislar las venas pulmonares o también aislar la pared posterior. Este estudio eh, va a empezar en septiembre. Bueno, ojalá. Ya está aprobado y ya tenemos la financiación. Y el estudio eh, va a randomizar 850 pacientes. No se puede dar una charla de fibrilación auricular sin hablar del estudio Cabana. Y lo único que voy a decir del estudio Cabana es que recuerden que el desenlace primario era un desenlace combinado. Cuando el estudio se hizo inicialmente, el desenlace primario era solo mortalidad. Pero como era obvio, nunca se iba a alcanzar ese desenlace porque la verdad es que la mortalidad es realmente no muy alta y para mostrar una diferencia entre esos desenlaces se necesitaba un estudio que fuera mucho más grande que este que fueron de 2.000 pacientes. Lo importante es que <coughs> este estudio, que es del mismo grupo del CABANA, pero esto es una base de datos de la Mayo Clinic y de, en Estados Unidos como tal, donde hicieron un análisis con lo que se llama el propensity Score, que después podemos, si quieren, hablamos de eso. Pacientes que fueron tratados médicamente, 171 mil, o sea que eso es bastantes, contra pacientes que fueron ablacionados, 12 mil. Y ustedes ven aquí las reducciones de riesgo como tal en un grupo, eh, en el desenlace compuesto. Reitero, esto no es un estudio aleatorizado, esto es hecho basado en las historias clínicas como tal, electrónicas, pero es un estudio que tiene un poder gigantesco, dado que también se hizo ese Propensity Score que trata de minimizar todos los sesgos que puede tener un estudio no aleatorizado. Pero fíjense que hay casi un treinta y tanto por ciento de reducción en el desenlace compuesto, hay casi un treinta y lo que sea por ciento de reducción de mortalidad casi un 40% de reducción de stroke isquémico, no hay aumento en el sangrado y hay también disminución en paro cardíaco o en muerte súbita, casi el 50%. Esto simplemente lo que nos reitera es que nosotros creemos que la ablación tiene un efecto importante, pero todo lo contrario, la ablación en estas poblaciones tiene un efecto muy importante. Aquí lo que hicieron es que miraron a todos los pacientes. 170 mil más 12 mil con ablación, 170 mil con tratamiento médico. Y ustedes ven que hay una reducción de riesgo del 25% aquí, de los que tenían todos los criterios como los del estudio Cabana, 30% de reducción de riesgo en el desenlace primario. Si usted no cumplió ninguno de los eh, in, in, criterios de inclusión de Cabana, pues no era significativo. Pero si usted eh, había sido excluido de Cabana pero tenía algunos de estos criterios de inclusión, también era posible. Así que fíjense aquí, por ejemplo, y ustedes ven, les llamo la atención, el, 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 el ancho de estos intervalos de confianza es muy pequeño, 0.6, 0.7. Esto significa que esto es una intervención... Ahora, reitero que esto no es randomizado, pero cuando uno tiene 7, 170 mil pacientes por un lado y 12 mil por el otro lado, esto hay que ponerle atención, esto no se puede dejar pasar así nomás. Nunca vamos a tener un estudio randomizado de este tamaño. Entonces, de estos pacientes que vean eligible tienen un 30% de reducción de riesgo en el desenlace primario, que era una combinación de muerte, stroke, etcétera. Así que yo creo que nosotros no paramos bolas y no le damos a los pacientes esta opción, porque no creemos, los cardiólogos todavía no creen que la oración sirve en pacientes o con fibrilación auricular o aún con falla cardíaca. No voy a entrar en los detalles de, de, de Castle AF y otros estudios, para eso están los metanálisis. Ya hay tres metaanálisis como tal, pero me gusta este metaanálisis como tal porque hay cosas que nosotros nunca miramos bien y, y les reitero aquí puntos que quiero hacer clave. Aquí la reducción de riesgo en mortalidad de todas las causas en los estudios randomizados con pacientes con reducción de la fracción de eyección con fibrilación auricular es de 0.46, o sea, es casi del 50%. Pero esa es la relación relativa de 47%. Pero le reitero la reducción absoluta, 9%. Piensen en ese número, 9%. Y aquí está la recurrencia. Los cardiólogos hablamos mucho de una cantidad de drogas nuevas y de vainas nuevas. Yo soy el jefe de cardiología aquí, así que tengo que definir las estrategias de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Ustedes se acuerdan del estudio ARSI, que fue con uno de esos PCS K9 nuevos, donde se armó una laraca increíble y que esta droga que vale un huevo y el otro, tiene una reducción de riesgo absoluto de 1.6% de un desenlace compuesto, ni siquiera mortalidad sola. Es más, este estudio no redujo la mortalidad. Y todo el mundo está diciendo, hombre, me molesta joda a estos pacientes porque vamos a reducir 1.6% el riesgo absoluto. Y los pacientes con fibrilación auricular y disfunción ventricular izquierda, todo el mundo cree que los electrofisiólogos estamos hablando carreta cuando, miren, la reducción de riesgo es del 9%, 10 veces más. Así que cómo la gente tiene argumentos en contra de la evaluación de fibrilación en estos pacientes. Más datos para eh, seguir apoyando la oración. Esto es del estudio ASSERT, donde ustedes saben que fue un estudio de pacientes. Esto no es un estudio eh, de, de pacientes que tenían defibriladores o marcapasos. Y lo que queríamos saber era si tenían eh, fibrilación auricular y si esa fibrilación auricular se correlacionaba con el stroke. Eso lo publicamos en New England Journal ya hace, no sé, cuatro o cinco años, no me acuerdo. Pero este estudio lo que quería mirar era si los pacientes con esa fibrilación auricular subclínica que duraba más de seis minutos, menos de 24 horas, cuál era la progresión de esa fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular progresa a una incidencia, a una tasa de 8.8% por año. Pero lo importante de eso es no solo eso, es de que los que no tenían progresión tenían hospitalización por falla cardíaca solo 2.5% por año, pero 9% de tasa de hospitalización, estos pacientes que tenían progresión. Y esa progresión se asocia con un riesgo de casi cinco veces más de ser hospitalizado por insuficiencia cardíaca. Así que el otro concepto importante que hay que tener en cuenta hoy en día, que la gente tiende a olvidar o que desconoce totalmente, es que la fibrilación auricular promueve falla cardíaca. No hay necesidad de explicarle a ninguno de los cardiólogos o internistas que está escuchando aquí, que son 223. ¿Cuáles son los impactos que tienen la fibrilación auricular y la falla cardíaca desde el punto de vista poblacional y de costos? Este estudio también interesante que todavía no ha sido publicado, pero ya fue presentado en el era el año pasado, que es utilizando algunos de estos algoritmos como el Heart Logic que tienen algunos de estos desfibriladores para detección de la primera FA que dure más de 24 horas y cuál es el impacto que eso tiene en el emporamiento del de estatus de insuficiencia cardíaca en esos pacientes. Y fíjense que es importante, la incidencia no solo aumenta, eh, aumenta a medida que dura más la fibrilación auricular, pero aquí también está, miren, los FA con más de 24 horas, así que la incidencia aumenta y la tasa de hospitalización aumenta. Esto es en pacientes que nosotros podemos eh, monitorizar remotamente, así que hoy en día tenemos más que... Eh, evidencia que la combinación de FA en pacientes con falla cardíaca no es buena y debemos hacer todo lo posible por eliminar o reducir esa carga. ¿Cuál es el futuro de la ablación? Y hay hoy en día que debemos hacer con contacto, que si usamos 50 vatos durante 10 segundos, bueno, pues eso lo podemos discutir, pero la rectoporación, yo no me, no me queda ninguna duda que nos va a cambiar totalmente lo que estamos haciendo. No va a entrar en los detalles de cómo funciona esa vaina, pero sí hay algunos catéteres y el PIVAC que Aldo conoce muy bien y que usamos en, algún, en algunas ocasiones y que yo sigo utilizando. Este catéter pues tiene varios polos donde por ahí se puede utilizar esta energía de electroporación. Y rápidamente ustedes pueden ver que con cuatro segundos de duración de la, de la ablación, ustedes pueden eliminar esto. Está el otro catéter que es el fair Wave, que también rápidamente en 2.5 segundos ustedes eliminan la, eh, las venas, las potenciales de las venas pulmonares y pues eh, hoy en día ya se sabe que la combinación es con una, una onda de pulso bifásico durante tres segundos. Y esto es inmediato. Y ustedes ven a los tres meses, hay durabilidad y hay estudios a un año que muestran durabilidad del aislamiento de las venas pulmonares. Esta es una tecnología que va a transformar sin ninguna duda lo que hacemos hoy en día en ablación de fibrilación auricular. Y creo que es para allá vamos. Así que... Eh, Ustedes ven que también es bastante consistente, que es la otra cosa que no hemos logrado con nuestras tecnologías. Y aquí hay un ejemplo de lo que hemos hecho recientemente por acá, donde ustedes ven que con 2,5 segundos quedan totalmente aisladas esas venas inmediatamente. Bueno, bonito, barato y rápido. Así que no me queda ninguna duda que esta va a ser la tecnología transformacional que probablemente desplazará a las otras tecnologías que estamos utilizando. Así que en resumen. La FA no es benigna, se asocia con esas cosas que ustedes ven ahí. La falla cardíaca también es mala y mata mucha gente y cuando usted combina falla cardíaca con FA es doblemente cabrona y mata más gente. Así que hay que reducir la carga de FA, es una buena estrategia y los que estamos en ritmo sinusal vivimos más tiempo y a lo mejor estamos más, más felices. No se les olvide que la FA promueve la falla cardíaca. Y el onceado mandamiento del profesor Morillo es que Dios nos creó a la mujer y al hombre en ritmo sinusal. Dios espera que las mujeres y los hombres muramos en ritmo sinusal. Y nunca cabres a Dios porque te manda FA y falla cardíaca y perecerás muy joven. Muchas gracias. Carlitos, muchas gracias. Brillante presentación, como siempre, con una actualización increíble, con detalles máximos. Y bueno... Muy feliz de haber escuchado semejantes cosas. Quiero ahora que, por favor, los comentadores empiecen a hacer algún comentario corto, así no nos sobrecedemos y damos lugar a, a las preguntas que haya del resto de la audiencia. Eh, levánteme la manito el que ya tengo una pregunta. Carlos Lavadé. Bueno, gracias, Carlos. siempre Como siempre, muy completo y realmente hay miles de preguntas. La verdad que. Es, es muy difícil esto. Yo te quería preguntar, eh, viste que en las guías, últimas guías de ablación de fibrilación auricular, las del año pa pasado, FA, la ablación cardíaca y a la ablación está puesto como 2B. Eh, cuando uno ve eh, realmente un montón de, de, de trabajos, uh, randomizados, no randomizados, y <coughs> que muestran, como vos también has mostrado, que la ablación debería tener un escalón más alto. Que eso. Sin embargo... Eh, incluso mencionan en esa guía el Cabana como un estudio negativo, aunque el Cabana la cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca fue creo que el 10% más o menos. O sea que tampoco es. ¿Y como que te estoy perdiendo ahí a ratos, pero bueno. Eso yo no... quiero preguntar, el paciente con ah, y en difusión izquierda, ¿qué técnica usás personalmente vos para encarar una ablación con función ventricular deprimida de FA persistente? ¿Qué es lo que haces vos hoy por hoy? Eh, bueno, primero rezo y eso que soy agnóstico. Pero lo que hago en los pacientes con FA persistente que tienen difusión ventricular izquierda, pues eh, lo primero es que hago un buen aislamiento de las venas pulmonares y después... Si sigue en FA, lo trato de cardiovertir y hago un mapa de alta densidad de toda la aurícula y dependiendo de lo que vea ahí escojo la estrategia, ya sea tratar de aislar esas zonas donde hay supuestos rotores, nosotros tenemos todos estos softwares donde podemos ver rotores o creemos que hemos rotores o si no le hago una línea en el techo, la línea mitral la verdad que con radiofrecuencia no la hago porque Conseguir bloqueo, el que diga que siempre conseguí bloqueo ahí es un mentiroso. Así que la verdad que eso es muy difícil. Entonces, la estrategia más que todo es que haga un mapeo de, de cicatriz y basado en eso hago una ablación basada en eso con aislamiento de venas pulmonares. Pero yo todo? diría que el, que el estudio Cabana no es un estudio negativo. El estudio Cabana, sobre todo que ya. Ya va a salir publicado el Cabana Heart Failure, donde el, el efecto benéfico es, es muy significativo, casi un 40% en la reducción del desenlace primario del Cabana como tal. Vamos, Aldo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Abrir el micrófono de Aldo, por favor. Ah, muy bien. Bueno, Mauricio, pregunta preguntá si, querés si... Preguntá, Mauricio, ¿vos tenés micrófono? Aldito, fíjate, no. tu micrófono. Perfecto. Eh, no, le quería preguntar. una excelente charla, eh, doctor Mauricio, La verdad que como siempre es un placer escucharlo. Eh, lo, quería, lo que quería preguntar es con qué evidencia eh, uno puede suspender los anticoagulantes eh, en un paciente que tiene un Chat de dos y que uno ya le realizó una ablación de fibrilación auricular. Una pregunta un poco más clínica para, para, para entenderlos. Buena pregunta, ninguna evidencia todavía. Estamos esperando el estudio Ocean, que es un estudio donde los pacientes, después de un año de haber sido evaluados, si no se documenta eh, una recurrencia de fibrilación auricular mediante monitoreo eh, electrocardiográfico de alta densidad, son randomizados a sarelto versus aspirina. El estudio obviamente hasta ahora está reclutando pacientes, todavía no tenemos la respuesta en eso. En principio, algunos lo que están haciendo es que dicen, hombre, si yo hago una evaluación de esas y vi que el paciente no tenía mucha cicatrización, por ejemplo, uh -huh. que algunos han correlacionado bajos voltajes con cicatriz y con, con menos riesgo de stroke, pero de nuevo, esos son estudios observacionales. Así que la realidad es que hoy... Ahora depende, yo a veces me he dejado el brazo a torcer. Por ejemplo, si es un paciente de 50 años que no tiene ningún otro factor de riesgo, que le hice una ablación y quedó muy bien, pues hombre, tampoco lo. Si tenía, así haya tenido hipertensión y de pronto un poquito de diabetes, entonces tiene un chat de dos. Pero tiene muy bien controlada la diabetes y tiene muy bien controlada la hipertensión. Y yo, durante, yo ahora de rutina, en paroxística y en persistente, siempre hago un mapa de alta densidad de voltaje. Eso es lo que estoy haciendo lo de rutina. Perfecto. ¿Aldo? Ahí estoy. Creo, creo que, Carlos, no quería que te pregunte porque no me dejaban eh, iniciar el micrófono. No, ese no soy yo. <laughs> Entonces, eh, te voy a hacer una pregunta clínica, Carlos, también. Creo que eh, faltó hablar un poco de las complicaciones del procedimiento. No hay sí. ninguna. <laughs> bueno, eso es lo que voy. Creo que. Así es, no, también, complicaciones, ¿verdad? complicaciones hay, claro, pero las complicaciones. Y tuve una complicación cabrona hace, antes de COVID, haciendo un pivac. Un paciente que es más, son esos pacientes que es un paciente medio amigo de uno con el que voy y hago bici y tal. Y yo le dije, no, yo no le hago la oración. Yo dije, no, yo no quiero que nadie me haga la oración si no eres vos. Un tipo de 60 años, súper atlético, que tenía FA paroxística frecuente y que lo jodía mucho, pero no lo iba a matar pero no quería tomar beta bloqueador, no quería tomar píldoras de la pocket, no quería nada de esa vaina. Y durante la ablación estábamos muy bien cuando de pronto, ¡pum!, se le va la presión arterial al carajo, al suelo. Le miro el eco, y nada, no había, no había ningún tipo de, 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 de taponamiento ni nada. Y hoy le miro la barriga y tenía el abdomen en tabla. Y el tipo, pues nada, el mismo paro, revierto la anticoagulación. Afortunadamente, nuestros laboratorios de IP que han al lado de las salas de cirugía, nos fuimos para cirugía, urgente. tenía un hueco en, 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 la, en, la, vena, en, la, en la vena ilíaca y había hecho un hematoma retroperitoneal como de 4 litros. Acá y casi se me muere este cristiano. Claro que hay complicaciones. Y entonces el hombre, después de la complicación, estuvo unos días en la UCI y tal. Y a los, al mes me llama y dice: Bueno, ¿y cuándo es que? Porque yo le pude aislar las tres de las cuatro venas. Me dice: Bueno, ¿y cuándo es que me va a quitar la otra vena? Porque yo ya estoy listo. Y yo, no, yo ahorita no me animo. Ahora, eh, pacientes también pueden hacer fístula atriosofágica y se pueden morir. Aquí tuvimos el primero hace también dos meses. No fue mío, afortunadamente. Pero que esas cosas pasan, claro que pasan. Pero, pues, ¿cuál es el riesgo de esas complicaciones? Es bastante bajo y entre más experiencia tenga uno haciendo ablación, pues mucho menos. El tipo que hace 10 ablaciones al año de FA, pues probablemente va a tener muchas más complicaciones que el que hace 200. Dicen que por ahí el número mágico es 100. Así que, y depende de la técnica también. A lo que te quería ir, Carlos, es que. Viste que estabas hablando del cabana y todo eso, pero si uno planteaba la ablación de difibración auricular hace 10 años, por ahí lo tildaban quizás hasta de loco. Bueno, los cardiólogos eran muy. Este, trataban de evitar eso, pero si vemos los estudios actuales, las complicaciones, incluso en cabana, son menores que la que teníamos hace 10 años atrás. Entonces, como que es un procedimiento bastante seguro, por supuesto, hay los casos que, puede, que, que, que decís vos. Mi pregunta clínica, Carlos, es: hoy en día es como que sería mala praxis que un paciente que te llega con FA, vos como cardiólogo clínico, no le plantees la ablación como una opción. No te digo de llevarlo a la, a, la, a la ablación, pero planteárselo como una opción al menos, que lo sepa Mi pregunta es, ¿qué bueno. criterio, criterio clínico usás, que me pasa todo el tiempo en el consultorio, para que esa opción pase a ser que le decís, mira, te tenés que ablacionar? O sea, ¿qué usás? Eh, ¿Cantidad de síntomas? Eh, ¿Burden? ¿Qué, ¿Qué te lleva a vos a donde ya pasas de un, de un mecanismo pasivo a activo a tu paciente y decirle, mira, te tenés que ablacionar? Sí, es buena pregunta. Pero lo primero es que todavía hay gente por allá que le están dando beta bloqueadores y te hacen para gente que tiene Wolf o que tiene eh, reentrada intranodal y no los mandan nunca para una ablación. Así que, y todavía los tenemos aquí también. Y eso es un proceso curativo. La ablación de FA no es curativo. Pero sí cambia la historia natural. Yo lo que le digo a los pacientes siempre es lo que pasa es que cuando me llegan a mí ya es muy tarde porque ya me llegan a mí es porque tienen una ablación o el que el cardiólogo los mandó para una ablación. Pero yo lo que les digo a los cardiólogos es si usted tuviera fibrilación auricular a los 40, 45, 50, usted quisiera estar tomando beta bloqueador y un antiarrítmico durante 10 años cuando hay la opción de un procedimiento que es bastante efectivo no lo cura pero cambia la historia natural y entre más temprano, todos los datos muestran que entre más temprano, y además no tuve tiempo para mostrar esos otros datos de, 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 que han sido publicados, que entre más temprano y entre más temprano remita a un, un paciente para una ablación, son primero mejores los resultados de la ablación y segundo, mejores los resultados a largo plazo en, en reducción de outcomes. Yo creo que lo que tenemos es que concientizar a los cardiólogos y a los referentes que la ablación es un procedimiento, que sí, conlleva riesgos, pero los riesgos son muy bajos. Y que los efectos benéficos del cambio de la historia natural de la fibrilación auricular son importantes. La fibrilación auricular a largo plazo produce stroke, produce falla cardíaca y lo mata a uno más temprano. La gente todavía no cree eso. Carlitos, eh, vamos a hacer algunas preguntas cortitas. Y para respuestas cortitas, tipo ping-pong, con, aquello, con aquellos cursos que siempre hicimos nosotros. Y de paso a los comentadores, les pido que vayan preparando. El público son todas grandes felicitaciones, Carmito, que estuve viendo y la verdad que fue brillante lo tuyo. Voy algunas preguntas prácticas que todos tenemos la intriga. Y, por ejemplo, ¿cuándo esperás o cuánto tiempo esperás para hacer una reablación de un paciente que volvió a repetir fibrilación auricular? Sí, buena pregunta. Eh, usualmente, pues no en los primeros tres meses, esa es como la ventana en que dejo todavía tranquila. Si el paciente está muy sintomático y ha tenido muchas eh, recurrencias o vuelve a caer persistente, lo que sí trato de hacer es cardiovertirlo y volverlo a tener en ritmo sinusal. Y después de esos tres meses, pues evalúo si alguien tuvo una recurrencia, pues no me preocupo. Y además también depende de qué tan, tan sintomático está el paciente. Si el paciente me dice, no, hombre, yo la verdad me siento mucho mejor, eh, no, quiero hacer, no quiero hacerme nada, o, o el paciente que está en persistente, está en sinusal un año y vuelve y cae en persistente, ese le digo de una vez, hombre, lo mejor para usted es volver a hacerle otra oración entre más rápido posible en vez de que siga en persistente y cada día más en persistente me cuesta a mí más trabajo regresarlo a usted en ritmo sin sal. Bueno, lo, de los comentadores, levánteme la mano si tienen alguna pregunta. Pero Carlitos, otra más. Enseguida voy, Mauricio. Vale. Decime, decime, Carlitos, eh, respecto a lo, la aplicación de la radiofrecuencia, el tema del, del High Power Short Time, eh, ¿es tu preferido? ¿Es algo que te ha ayudado mucho? ¿Cómo es la cosa para su criterio de aplicarlo? Sí, pues yo, la, yo uso dos cosas realmente, uso Pivac para los paroxísticos y para los persistentes estoy haciendo lo que tú comentas, High Power, Short Duration, así que usualmente en la pared anterior me doy 50 watts 10 segundos, en la pared posterior 40 watts 8 segundos. Mauricio. Una pregunta muy cortita, ¿qué, qué opinas sobre la adenosina o si usas adenosina eh, para ¿no? comprobar el bloqueo direccional de la después de haber aislado las venas. Sí, buena pregunta. Lo usamos mucho cuando hicimos los estudios y ya no lo estamos usando por un carajo. Porque pues sí, si, si, si creemos en que con high power, low, eh, short duration o con el mismo PIVAC hay más eh, durabilidad, pues no lo estoy haciendo. Lo, lo hago cuando, cuando es un redo, cuando es un paciente que viene para una, una repetida, sí lo hago consistentemente. En eso sí confieso que sí lo hago siempre. ¿Hay un paciente a quien vos no quisieras ablacionar nunca? Por ejemplo, a vos nunca te ablacionaría, te dejo morir. No, pues tengo pacientes que no. En estas semanas tu, tenía una paciente que tiene un reemplazo valvular mitral y un reemplazo valvular aórtico con fibrilación auricular que era persistente. Le puse a mi varona, la cardiovertí y entró en ritmo sinusal, pero después hizo insuficiencia cardíaca y tiene una aurícula de 7 centímetros, se le aumentó muchísimo. Entonces ya le dije, la, la vamos a la hacer una de la, ablación del nodo AB y te voy a poner un space un, un, un o un pacing de, 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 la, de la rama izquierda y ya. No, eso me pareció genial. ¿A paciente 85 años, no, pero... Eso, esa, la pregunta de base era si la edad, el tamaño auricular seguía siendo un factor decisivo para la decisión. Pues en principio sí, pero o sea, yo no me fío mucho del, del diámetro anteroposterior. Nosotros nos fiamos más del, del volumen. Pero igual, si es alguien con FA persistente que... Vuelvo y digo, una aurícula que no tiene un volumen ex, ex, exorbitante y defina exorbitante, no sé, <laughs> eso varía, pero que digamos tiene 65 años y ha hecho insuficiencia cardíaca y tal, yo le digo, hombre, no perdemos nada con una oración para ver cómo nos va. Eh, Ardito, una pregunta. Mira, ahí estaba leyendo justo una pregunta de, de la gente que me parece interesante. Eh, ¿Qué opinás del tamaño auricular como contraindicación para la ablación, eh, Carlos? Porque es verdad, esa pregunta es interesante porque acá muchas veces te dicen: No, ¿cómo lo vas a tomar? Tiene un tamaño de 5 centímetros la aurícula. No, no, yo no me asusto sino después de 6 o 7, ni siquiera. Y vuelvo y repito: el diámetro antero-posterior no es muy creíble y reproducible. Y tampoco uno mira la literatura y hay mucha discrepancia en, 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 en si sí es un marcador o no es un marcador. Yo, la verdad, eh, yo me animo al que sea más bien. Es más, yo he tenido pacientes con unas aurículas muy grandes que le hago un mapeo de súper alta densidad y no tienen nada de cicatriz. Y les va súper bien durante la ablación. Así que, yo... La verdad que me he vuelto más flexible para eso. No se me olvida otro paciente que tuve en, en, en Hamilton que eh, era un profesor muy famoso. Varias de las salas de la universidad tenían su nombre y el tipo, esto fue hace 10 años, vino y me dijo no, yo estoy haciendo como insuficiencia cardíaca y usted por qué no me hace una ablación y el tipo llevaba 10 años en FA. Y yo no, qué carajo, yo quiero hacer una ablación a este profesor famoso. Me jodió tanto que se la terminé haciendo. El tipo entró en ritmo sinusal no volvió a hacer falla cardíaca durante 10 años. Yo me... Y en esa época no hacíamos tanto mapa de, de cicatriz, pero lo hicimos. Y, y bueno, con Sean decimos bueno, vamos a hacerle la ablación. Y el tipo terminó muy bien. Así que hay muchas cosas que no uh -huh. entendemos realmente. El tamaño de la aurícula es un factor. Por ahí veo a Karina y a ver qué Karina, qué nos cuenta ella, si tiene algún, alguna aurícula a la cual no se le mete definitivamente. Ya les conté que algunos, pues bueno, con estos con reemplazo valvular prostético, que tiene una aurícula gigante y que también, pues tampoco me lo tanto. Karina. Hola, Carlos. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, Un gusto, ¿tú? Felicitaciones por tu, por tu excelente charla. Eh, estamos bien acá, bueno, recién llegando del hospital. Y bueno, la verdad que nosotros tenemos experiencia, bastante experiencia con aurículas grandes. Eh, a nosotros también nos llegan los pacientes ya eh, después de mucho tiempo que intentaron todo lo que te puedas imaginar, de, medicament, de medicamentos e inclusive también varios episodios de, de, de varias veces ablación. Entonces nos llegan ya con aurículas muy dilatadas, este, obviamente tenemos eh, menos éxito en ese tipo de pacientes, pero lo hacemos, eh, eh, lo abordamos. Como tú dices, el diámetro anteroposterior es difícil creer, eh, el volumen es mucho más fácil, eh, mucho más creíble, eh, pero eh, abordamos, generalmente son pacientes que tienen prótesis valvulares, mecánicas, entonces vienen con aurículas realmente muy dilatadas, volúmenes muy dilatados, y lo hacemos. Obviamente, con una ablación no, no lo conseguimos, tenemos que hacerle muchas veces dos, tres, en algunos pacientes hasta, hasta más. Pero tenemos resultados buenos. Sí, de acuerdo, hay algunos de estos pacientes yo que. Te les va a una, yo te yo, quería hacer vi, vi una. Vi tu pregunta. pregunta en el chat, y, y, y sí, Esto. lo del Short Point, el índice o, el, o, o High Power sí. Short Duration. Eh, pues obviamente, cuando empezamos con la High Power Short Duration no teníamos el índice. Ahora tenemos el índice y la verdad que yo, yo lo estoy utilizando. Eh, eh, por eso te quería preguntar, porque eh, eh, nosotros también usábamos el high power y ahora con el surpoint, este, a mí me parece más efectivo. Claro que nos, este, o sea, estamos, que nos, nos tenemos que quedar más tiempo eh, para, para poder llegar al, 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 al índice, ¿no? A 550 en la pared anterior, 400 en la posterior, este, por ejemplo uno pone un, un, eh, 20 segundos de aplicación con 40 watts, porque ellos indique, eh, orientan no, no usar más que eso, entonces como estamos empezando a usar, nosotros no queremos hacer más que 40 vatios, pero nos lleva 20 segundos una aplicación para poder llegar a lo que Dale, dale 50. 50, yo ya estoy poniendo 50 y en eso te bajas a sí. 10 segundos. Sí. ¿Y estás bien? Están bien, no, no has tenido complicaciones nada. No con he tenido eso? pops ni nada. Perfecto. Nosotros, y... hemos, nosotros tuvimos un steam pop con 40, por eso nos asustamos. Con 40 vatios, 20 segundos, en el istmo mitral tuvimos un steam pop y entonces nos asustamos y, y, y estamos ahí queriendo tener más casos porque tenemos el surco <laughs> hace poco tiempo. Lo tuvimos y ahí ya nos llegó el COVID, entonces eh, vamos a demorar. Sí, bueno, un poquito, eh... Yo la verdad que sí, estoy usando el SurePoint, pero uh, a veces me le animo y, y pongo. Bueno, una de las cosas que, que hacemos nosotros tenemos un grupo de resonancia muy buena y nos están mirando eh, diámetros realmente de la aurícula en diferentes zonas y tenemos un mapa donde nos da como los números de diámetros en diferentes zonas alrededor de las venas, de la orejuela, del ismo. Y dependiendo de eso hacemos un, un targeting y tailoring del SurePoint y, de, y de los Perfecto. watts. Perfecto. Viste que ahora va a haber una, eh, un trabajo nuevo este que lo va a hacer Berrueso con heladas y que va a ser exactamente el SurPoint eh, vaciado en, el, en, lo, en los milímetros del, de la Sí, brícula, nosotros, va a ser muy bueno. nosotros tenemos heladas aquí también y estamos colaborando con ellos en eso. Perfecto. Muchas gracias. No, a ti. Aquí alguien ¿Qué? preguntaba que... Esta es una pregunta, Karina, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué ¿Cuándo hace una ovulación en FA asintomática? Yo uh -huh. creo que lo primero que digo es que, ¿qué es lo que es asintomático? ¿Realmente es asintomático o no? Y bueno, la verdad que en alguna ocasión habré hecho alguna, eh, sobre todo cuando son pacientes con FA persistente, es muy difícil realmente cuáles son los síntomas. Así que, eh, sí, yo a veces, me, yo lo que me siento con el paciente y le digo, hombre, estar en FA no es bueno. Eh, si usted está en FA persistente va a terminar con falla cardíaca le va a dar un stroke y se va a morir mucho antes que yo un, el, en este momento un, el riesgo de una ablación es tal y podemos intentar, ahora tampoco es que estoy haciendo todos los días ablaciones en FA puramente y estrictamente asintomáticos, no ahora esos pacientes que se llaman asintomáticos los pongo en una prueba de esfuerzo para ver realmente qué tanto ejercicio es y cómo se sienten y la mayoría algún síntoma tienen ¿Tú qué opinas, Karina? Sí, con, concuerdo totalmente. Asintomático hasta ahora, pero como tú dices, va a ser un fallo cardíaco, puede ser un stroke. Entonces, principalmente en los persistentes, uno tiene que, eh, tiene que considerar eso, que todo lo que comentaste. Totalmente de acuerdo. Pues, pues, Hay alguien a los estaba los... preguntando qué FA permanente ablación del nó, más marcapaso en HILS, es una buena opción. En este momento creo que es hasta mejor opción marcapaso de la rama izquierda. Y que es FA permanente. A veces yo siempre trato de, de restablecer ritmo sinusal, no me importa si llevan 20 años en FA o no. Y porque el problema es que lo que he visto es que hay muchos de estos pacientes que nunca se les dio ni siquiera la opción de, de restablecer el ritmo sinusal, los dejaron en FA y ya se acabó el problema. Y yo diría que hay por ahí un 30 a 40% de esos pacientes que uno les pone a mi y los cardiovierte y quedan en ritmo sinusal. Y yo, esos pacientes los, los ablaciono. Carrito, dos preguntas que veo en el público. Hay una que dice que hablación de FA en el deportista es una que quiero que respondas vos. Y después, para vos y Karina, voy a hacer una de los plexos ganglionales. Hablación en deportistas, pues sí, esos son. Se supone que esa es más vagalmente mediada y donde supuestamente si uno hace targeting más de los ganglios, de pronto les va mejor. Eh, pero igual, yo esos pacientes sí los alaciono y pues aislamiento de venas pulmonares más que todo. Los pacientes que son jóvenes, porque a veces son 30, 40 años, trato de ver si solo hay una de las venas, que es el gatillo como tal, para ahorrarme la preocupación de quemarle las cuatro venas. Pero eso me ocurre 10, 15% de las veces. Y hablación directamente de ganglios, pues hemos intentado hacerla, pero no la hago de rutina y seguramente Karina tiene mucho más experiencia que yo en eso. ¿Cari? Sí. Eh, bueno, la verdad que es un tema, como lo, como lo, lo presentaste en el slide, un poco difícil. Eh, los trabajos, hay muchos trabajos que muestran que existe un beneficio, pero hay otros mostrando que no. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo un trabajo, inclusive es mi tesis de doctorado en ablación de fibrilación auricular y, y ganglios eh, parasimpáticos. Eh, bueno, obviamente no, no tenemos todavía la respuesta, está en, estamos haciendo esto. Eh, aparentemente existe un, un beneficio asociando SNFA paroxística, en este caso lo que, estamos, lo que estoy haciendo, porque en persistente está demostrado que no, no, hay, no hay realmente gran beneficio, pero en las paroxísticas... Eh, hemos, hemos visto que existe eh, una predominancia a que realmente eh, funciona. Eh, pero bueno, ten, tendré que terminar el, 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 el proyecto para, para tener resultados y poder transmitírselos a ustedes con mejor seguridad. ¿Y la estás haciendo solo endo o endo y epicárdica? No, solo endocárdica. Solo endocárdica guiada anatómicamente, no hacemos la estimulación para detectar el ganglio, lo hacíamos en el, en el, en el pasado, pero se fibrilaba mucho, se demoraba mucho tiempo y también después los trabajos mostraron que anatómicamente eh, es lo mismo. Entonces lo localizamos anatómicamente y, y hacemos la denervación eh, y a, utilizamos eh, el test de atropina, tenemos el aparatito eh, 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 que lo hizo Payón. Eh, mm -hmm. Y, Pero entonces estás eh, poniendo eh, un catéter aquí arriba y estás estimulando sí, el... ah, Exactamente. Empezamos, em, a él. Exacto. Es que... Empezamos a usar eso ahora, porque él no, nos dio el aparato. Entonces empezamos no, a esa vaina funciona. Yo lo que pasa es que todavía no, como no está aprobado por el sí. Health Canada, lo he usado en, en perritos y eso funciona. Sí. Funciona muy, muy, muy bien. La verdad que lo, lo hemos usado y no, no, nos gustó bastante. Hay algunos casos en que realmente lo estimulamos y no conseguimos, pero los que los consigues estimular y al final en la denervación ves que, que no hace más la pausa, es un es, entusiasmo. El problema de la denervación y de la oración de fibrilación es la, la renervación, re o sea, la, la, existe, eh, se reinerva se, se re, se re muy muy fácilmente. Entonces tú sales contento porque está denervado, pero viene con un holter dentro de 3, 4, 5 meses, un año y, y, y volvió todo. Entonces ese y, es el grave y, problema. Y, ¿so? eso lo conseguir? puedes ¿no? lo puedes predecir con pet y podríamos la verdad que yo creo que sí que podríamos hacerlo no no te, no, no lo tengo en, en mi en mi tesis no lo estamos haciendo pero yo creo que podría ayudar bastante te rajaste sí. en la tesis sí <laughs> eh, económicamente no 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 me lo, nosotros lo queríamos poner pero no 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 conseguí que me lo que me lo que me lo me lo, me lo, me lo paguen porque la idea era esa bueno, me parece que es hora de redondeo de esta brillante presentación, Carlitos. Este, quisiera dejar que, de acuerdo al título que nos diste, la fibrilación auricular nos deja la enseñanza de que es una arritmia muy riesgosa, que la insuficiencia cardíaca agrava la evolución de nuestros pacientes, que la fibrilación auricular sigue siendo una elección, a hacerla, tratarla con la ablación, que todos los demás métodos son paliativos y no solucionan el tema con nuestros pacientes. El avance tecnológico nos está ayudando a ser más precisos, más seguros y con menos complicaciones seguramente nos va a dar un acortamiento del tiempo y también la mayor seguridad de nuestros pacientes. Y creo que estas enseñanzas a todos nos sirven sobremanera. Carlos, te mando un abrazo enorme en nombre de SADEC y agradecerte lo que hiciste. Y realmente fue brillante tu presentación. Muchas gracias a los comentadores, muchas gracias a DEC por esta oportunidad y un lujo como siempre poder estar con ustedes. Hasta siempre y fuera el coronavirus. Muchas Buenas gracias días. a todos. Sí, hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego. Ok, gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias.